Cuando hablábamos de inteligencia artificial, en la mente podíamos imaginarla como otro ser vivo. Una mente creada por el hombre, capaz de correr información mucho más rápido de lo que el cerebro puede, que fuese capaz de manejar dispositivos a larga distancia, o que incluso pudiera controlar un dispositivo motriz para tareas desde físicas hasta pesadas. De ahí que muchos le empezáramos a tener miedo, de que no solo nos reemplacen como sociedad, sino también extinguirnos, la ya clásica revolución de las máquinas. Obras como Yo Robot, la saga de Terminator, 2001, Odisea en el Espacio, y entre otras más, han impulsado esta idea. Si bien con el tiempo se habían hecho experimentos como crear algoritmos que muevan y calculen información autónomamente, no es hasta el lanzamiento al público de ChatGPT que la paranoia del siglo volvió. Hoy en día es más fácil encontrar personas de varias partes del mundo fascinadas o preocupadas. Tenemos a DALL-E 2 con la capacidad de generar pinturas con solo palabras, a MusicLM para generar música, a Neurosama, la cual lleva el término VTuber a otro nivel, y por supuesto a ChatGPT, el cual escribe guiones, responde preguntas, te ayuda a programar y hasta está poniendo a Google contra la pared. Las empresas nos quieren vender a la inteligencia artificial como si de la nueva revolución industrial se tratara, como si fuera la moda del año, junto a los NFTs para 2021 y 2022, o como si fuera el futuro. Pero es aterrador. Hay varias verdades de la inteligencia artificial que casi nadie cuenta. Todas ellas nos deberían importar. Como ya todos sabemos, se ha fantaseado con la inteligencia artificial, la robótica, la automatización de las cosas, en medios como la literatura, la ilustración, la radio, el cine y la televisión. Es más, esta idea lleva con nosotros desde antes de Cristo y fue evolucionando con el tiempo. Principios éticos, retrofuturismo, apocalipsis y demás. Estas fueron las ideas que se metieron dentro del imaginario colectivo. Eventualmente, se han hecho experimentos con el fin de hacer realidad esto: el triodo, la máquina de Turing, el nacimiento del algoritmo, el primer lenguaje de programación y el concepto de neuronas artificiales fueron lo que dio base al concepto. Hasta que Alan Turing lo consolidó como un campo de estudio. De ahí salieron numerosos proyectos de IA. Eliza fue el primer chatbot de la historia. Se crean los agentes inteligentes para la década de los 90. Alice, otro chatbot, ganó varios premios durante los inicios de los 2000. Un ordenador de IBM ganó el concurso de preguntas Jeopardy. Y una IA logra superar el test de Turing y demás. Todo hasta llegar al presente con ChatGPT. Con la IA ya funcionando, se podría creer que muchos puestos de trabajo podrían ser ocupados por esta, y aquí empezamos mal. Si en un universo paralelo todos los trabajos del planeta fueran ocupados por máquinas, ¿cómo funcionaría la economía entonces? ¿Cómo ganaría la gente dinero si ni siquiera está laborando para ganar sus sueldos? ¿Acaso los dueños de estas máquinas podrían ganar dinero con ellas? Si yo de pronto quiero ganar dinero pero no lo tengo, así como no dispongo de la propiedad de ninguna máquina o inteligencia artificial para ganar dinero por mí, entonces ¿cómo lo haría? ¿La innovación seguiría existiendo o nos atascaríamos intelectualmente? Simplemente esta fantasía de ciencia ficción no podría hacerse realidad, no sin antes dejar aún más grande la brecha económica entre ricos y pobres y que más países terminen como Turkmenistán, mientras continuamos con años y años sin cambios tecnológicos novedosos. Pero bueno, al menos esto es ficción, y con lo que se puede hacer ahora con la inteligencia artificial, solo una mínima de empleos en el mundo pueden ser cubiertos dentro de 10 años, y con lo que se intenta cubrir, la inteligencia artificial no puede hacerlo al 100% debido a que algunos de estos puestos requieren un número infinito de variables, como la distinción de una luna y la luz amarilla del semáforo, o la clasificación del público entre un mar de contenido multimedia, o me equivoco, Tesla y YouTube. Cuando un escritor, ilustrador, diseñador o animador crea contenido, no lo hace por el mero hecho de hacer, sino porque en parte le apasiona hacer. La razón por la que es difícil separar a un autor de una obra en primer lugar es porque dicha obra puede ser el resultado de los deseos, los ideales y la propia personalidad del autor. Como si te diera un sentimiento de que dicha obra tuvo o tiene un propósito o un mensaje. Normalmente, cuando le pedimos a una IA una imagen de lo que sea, esta va a tomar prestados algunos elementos de imágenes preexistentes para su composición. Como la IA no es transparente, muy probablemente tome elementos muy reconocibles de una obra protegida por copyright sin querer y se equivoque al momento de renderizar, razón por la que ya no se puede registrar con copyright este tipo de imágenes.
Cabe mencionar que estas también pueden generar un peligro para la información, debido a que, adivina qué, se puede crear fake news gracias a estas. Imágenes reales de la Tierra plana. Un ovni sobrevuela Washington. Siempre tuvimos la razón. No estoy loco otra vez, simplemente miren lo que hizo Samsung recientemente. Oh, no, espera, mira lo que está declarando Estados Unidos con respecto a usar fake news para manipular a la gente. Sí, esto lo hacen para evitar conflictos bélicos, pero aún así es muy, muy hilarantemente trágico. Y este no es el único problema. Fallos en el renderizado como las manos, la anatomía y demás hacen que este tipo de imágenes no sean rentables para las empresas de momento. Sería divertido ahondar más en este tema, pero Mikkel explica en este video a profundidad junto a la CIA de personajes históricos. Y en cuanto a los guiones generados, ¡ay Dios! Con solo decirte que hay varios directores y guionistas preocupados por este tipo de cosas, ya es bastante decir. ¿Acaso la IA puede crear unos guiones fascinantes dignos del Oscar? ¿O va a terminar creando un montón de cosas dignas de La Rosa de Guadalupe? Un guión bien hecho puede tardar días, semanas o incluso meses. ¿Ahora me vas a decir que un simple chatbot va a terminar eso en menos de 10 minutos? Simplemente no se puede, ya que los chatbots no crean, simplemente recopilan datos para generar información nueva con ellos. Así de simple. Créanme que este tipo de cosas son demasiado complejas para simplemente automatizarlo. Y es que los tecnonios que defienden a capa y espada a las IAs no quieren admitir que la creatividad humana no se puede automatizar. Esto me enfada. Lo mismo dicen de los Hotmart, lo mismo dijeron de los NFTs, y lo mismo van a decir sobre la próxima moda tecnológica del año. Todo para encontrar al próximo tonto que se lo crea. ¿Saben por qué esto es considerado aún un experimento? Es muy simple, hay detalles por corregir desde los más mínimos hasta los más medios y los más graves, por ejemplo el detalle de las manos, en el caso de los generadores de inteligencia artificial para imágenes, el ChatGPT, el cual te pide que le des una opinión sobre la respuesta a cada rato, o incluso fallos de seguridad. Desafortunadamente esto no es lo más turbio, casos como el de Tesla, Venezuela y posiblemente una nueva burbuja económica dan a entender que esto posiblemente sea algo negativo para la humanidad. Esto lo quiero relatar en la parte 2, la cual puedes ver próximamente.